Bueno, familia, ha costado un montón entrar, pero ya estamos aquí. Te dice, te damos la bienvenida a la FIFA World Cup. Elige un sobre de la nación de FIFA World Cup y los tendrás. Ya sabéis que estas cartas son de tiempo limitado. Vamos a hacer un pack opening, os voy a enseñar fichajes que he hecho, voy a decir predicciones de mercado. Tenéis también las tácticas, dos tácticas nuevas muy meta, muy molona, que las explico en profundidad. Ya la tenéis subida, ¿vale? Uso a los jugadores tiempo limitado antes de que dejen el club a final de temporada. Ya sabéis que final de temporada es una vez que acabe y después tiene estrella y sobre de la Copa Mundial en forma de recompensa. Elige tu sobre de la FIFA World Cup. Me motiva mucho Brasil, tío. Brasil tiene cositas y Francia. Yo creo que el más inteligente aquí de coger es Francia. Con GRL 84 o menos. Vale. No sé, yo creo que Francia va a ser la mejor elección. Tiene mucha cantidad de jugadores. Tiene jugadores caros, jugadores buenos, jugadores meta. Creo que es lo mejor. Brasil hay cositas, España hay cositas, Argentina hay cositas, Portugal hay cositas, pero yo creo que la más completa de todas es Francia, sin duda, ¿eh? Sin duda, sin ningún tipo de duda. Hay un montón de cosas. Está topetadísimo. El sobre se abre solo por la cara. Y me toca a Griezmann. Bueno, nada mal, ¿no? Me toca a Griezmann, tío. Nada mal. Por la cara. Se abre solo el sobre cuando lo utilizas. Le das a elegir y te sale automáticamente solo. Giroud, Areola, Upamecano, Guendouzi, Fofana. Os lo he dicho. Os lo he dicho. Francia es la mejor opción, tío. Os lo he dicho. Francia es la mejor opción. Estos jugadores, pues, son intransferibles. En el mercado ahora mismo no hay nada. Y te pone abajo el reloj ese de tiempo limitado. Es la mejor opción, Francia. Todo utilizable, ¿eh? Todo, bueno, por lo menos nueva generación. Brutal, tío. La estadística de Griezmann, 53 días. Vale, bueno, está bien. Empieza bien la cosa. Empieza bien la cosa. Tenemos en tienda hay un montón de cositas. Tenemos lo del Mundial, la FIFA World Cup, que se pueden hacer también cosas para ganar. Vamos un poquito ahora para abrir los sobres. Bueno, el mercado tiene que estar loco, ¿no? El mercado en el tema de SBC. Quien me haya chocado se haya comprado media. GG. Vale, tenemos a Belgi. Desafío del Mundial de Qatar. Sobre oro. No, vea, en serio. Hay tantísimas cosas. Ya tenemos los swaps, ya tenemos todo. Pero bueno, este vídeo es para abrir los sobres. Así que vamos a abrir los sobres y ya está. Esto es simplemente para echarle un vistacillo, ¿vale? Tenemos para las recompensillas por aquí. Nos piden 4 tokens por... Aquí 5 por guardado. Kostic. Correa, Morata. Esta yo creo que es la mejor opción de los 10 tokens, por lo menos para poder reclamar. Fabinho tiene muy buena pinta también. Es que, joder, ¿eh? Sobre de 3 más 84. Yo creo que la versión de los sobres es lo mejor, porque tenemos también para elegir entre Cafú y tenemos para elegir a Vieira, que son muy buenos, pero es que 3 sobres de 20 más 84. Es una pasada, tío. Luego aquí, jugadores de icono, que te puede tocar cualquier cosa. Vieira es una de las mejores opciones. Error al cargar los atributos. Vale, no se puede ver. Vieira realmente es la mejor opción que hay. Pero aquí hemos venido a jugar y yo es la que me voy a hacer esta, de los 20 jugadores más 84. Y tenemos por aquí también. Ariata, tenemos jugadores de 20 más 82. Esto está muy guapo, tío. Esta época del año probablemente sea la mejor. Mucha gente criticaba que no hubiera un modo de juego aparte, alternativo, pero yo creo que es buena idea. Creo que es buena idea que no haya ese modo de juego alternativo. Vamos a ver en tienda si nos han metido la pata aquí con algún sobre. Sobre de jugador Euro Premium. Además de la escena de jugador de la FIFA World Cup. Uf, Dios santo, la de FIFA Point que van a meter por aquí, tío. Contiene 5 jugadores euro únicos, 10 elecciones de jugador de la FIFA World Cup, entre ellos. Dios, Dios, sobre de 125. Sobre jumbo de jugadores únicos. Se van a meter FIFA Point hoy aquí, brutal, tío. Lo que pasa es que este sobre es intransferible. Locura, no sé, vamos a abrir los sobres. Tengo algunos jugadores. Ah, me han dado el token, vale. Ya decía yo, digo, ¿tengo algún jugador que hacerme cargo? No tengo ninguno.
Vamos a abrir los sobrecitos, a ver qué hay por ahí. Español, lateral derecho. Martín. Vale, tengo espacio en la lista de transferibles también para mandar para allá jugadores. De momento ya sabéis, muy importante el tema de los sobres, porque algunos han sido modificados. Hay otros, por ejemplo, que te van a hacer falta, aunque los tengas intransferibles en el club. Te van a hacer falta para el tema de los desafíos. Por ejemplo, los hay con los swaps, pues te va a pedir cierta liga, de cierta nacionalidad, cierto modo de juego. Cualquier carta por ahí, el mercado ahora mismo se vuelve loco. Vamos a abrir los sobrecitos. De momento bastante castaña. Tiene que estar medio mundo abriendo ahora mismo cosas aquí en el juego. Es increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, vamos al lío. Estoy viendo los sobres que están por ahí. Ya he abierto los más chunguillos. Vamos a abrir ya cositas buenas. El mercado está loquísimo ahora mismo, ¿vale? El mercado para hacer flips. El mercado increíble para fichar lo que te dé la gana. Hacer cambios, poner jugadores que te dé la gana, poner... Vaya, el mercado está loquísimo. Y ahora mismo no se sabe si a lo mejor algo puede estar más caro, puede estar más barato, va a subir, va a bajar. Se puede más o menos saber, pero es prácticamente imposible adivinar un precio ahora mismo. Tenemos 21 sobres, ya aquí todos son sobres decentes, incluyendo uno de del FUT Champion, ¿vale? Que por cierto, las recompensas de FUT Champion han cambiado. El tema de los tokens, lo he explicado un poco por ahí por encima. No abrir los tokens de los jugadores, no merece la pena, ¿vale? El sobre de jugadores más 84 es mucho más rentable que lo otro. Ojo que tenemos equipo de la semana, bueno. Bueno, media 84, está bien. Posiblemente suban dentro de poco las media 84 estas altas. Mira, tenemos aquí a Cuadrado, que nos viene bien para los desafíos. Este sobre es intransferible. Y ahora mismo el tema de este tipo de cosas es que puede subir, puede bajar, puede... No sé, yo para no meter mucho texto lo voy a descartar. A primera vista voy a mirar a lo mejor que no valga 2.000 monedas, pero casi todo lo voy a descartar porque tengo 30 huecos arriba en transferible. Este se puede vender por 500 monedas, pero me da igual, lo mando a tomar por culo. No quiero meter texto. Sobre pequeño de jugadores top. Voy a abrir este y luego el de la izquierda, no sé por qué. Por algo era. Bueno, tenemos ahí a Berardi, media 84. Media 84, ahora voy a reventar el mercado. Voy a reventar el mercado ahora dentro de un rato porque intuyo cositas. Se levanta, camina. Mendy, bueno, 86. Bien. Bien. ¿A cómo estará Mendy? ¿Habrá bajado mucho o habrá subido? Dios, qué montón de jugadores repetidos. Ahora mismo... Más o menos igual, ¿no? Más o menos igual. Son intransferibles. Lo meto aquí. Anthony, Camavinga. Es que los tengo intransferibles casi todos, tío. Los tengo casi todos repes. Bueno, esto tengo que descartarlo a la mayoría. Y empezamos aquí con cositas. Sobre jumbo de jugadores únicos. Sobre de dos jugadores. Hay cosas intransferibles, hay cosas transferibles. Vamos a ver cómo lo hacemos. No sé, tío. No sé, de momento bastante... Emocionante, MI. Francés, MI podían ser cositas. Cuando te sale ya francés por ahí, puede ser cosita. Mucha gente esperará que como salen cartas especiales, pues van a regalar a los Vinicius, van a regalar a los Mbappé, van a regalar jugadores así súper mega caros. Y la verdad que seguramente sea todo lo contrario. Por eso dije que posiblemente el precio de los jugadores rebotaría. Yo ya fiché en su momento. Vale, sobre de jugadores más 83, nos los hicimos todos. Tengo por aquí también el sobre de jugador del top más 80. Vamos a abrirlo, total. Me hice uno, digo, bueno, lo metemos aquí. Es malo. Es malo porque no se encienden los focos, se ciña. Es emocionante, cuando hay algo así. Lo que pasa es que, claro, el tema de las filtraciones y tal. De momento no he tocado tampoco mucho por aquí. Vale, por ahí tengo los jugadores que más o menos he puesto a la venta. Y nos quedan 15 sobres. Los 15 sobres, bastante buenecillos ya casi todos, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si se equivocan y nos dan algún jugador tocho. Este se puede abrir, este es transferible. Lo vamos a abrir todo igualmente, pero este es transferible. De momento nada. Cositas por aquí, bronce, Inglaterra, España. Hay cositas para tradear. El tema de los sobres promocionales, esto me llama muchísimo la atención. Muchísimo. Vale, vamos a empezar a abrir los jugadores estos más 83. Aquí es difícil que no salga algo bueno. De momento medio 84. Mientras no salgan repetidos, yo estoy contento. Vale. Mientras no salgan repetidos, podría haber salido un Kane por ahí o algo así, que está bien. Brasil, Argentina o España. Media más 83. Ojito, ¿eh? Brasil, Argentina y España. No, hombre, España no, tío. Bueno, Busquets, media 85. Carne de cañón del SBC. Vale, vale. Estos sobres tienen bastante emoción, tío. Es que motiva muchísimo el evento. Francia, Inglaterra, Alemania, más 83. Ah, bueno, Pogba. Aquí es que te comes unos baiteos que alucina. Aquí te comes unos baiteos increíbles. Francia, Inglaterra, Alemania. Vamos a por la segunda. Segundo intento. ¡Eh! ¡Delantero! ¡Oh, papi! ¡Flipa, tío! ¡Dios! Bueno, ya tengo delantero aquí para todo el año. Me cago en la leche. ¡Dios! Mirad qué números tiene este jugador, ¿eh? Mirad qué números tiene este jugador. Mirad el tema tiro. Mirad el tema tiro. Vamos a verlo en el mercado, a ver cuánto vale. Vamos a ver cuánto vale en el mercado. Va todo petado, va todo petadísimo. En el mercado actualmente ni hay siquiera. O por lo menos por aquí no lo marca. Va brutal, tío. Bueno, va brutal este jugador. Sobre todo en Play 4, en antigua generación. Va increíble. Qué sinvergüenza, tío. Qué sinvergüenza, tío. Bueno, ya ha rentado el tema de guardar sobre. Os lo he dicho que intuía cosita. Brasil, Argentina o España. Más 83. Otra vez España no, tío. Podría haber sido un Thiago o una cosita de esta. La verdad que el tema de cuando te toca una carta especial de este, te sale la ambientación de héroe y tal, ya como que te crea adicción, ¿sabes? Ya es como, voy a vender todo lo que tengo en el club y voy a abrir todos los sobres. Me entran ganas de eso. No sé a vosotros si os pasa igual, pero me entran ganas de eso. Vamos a dejar los intransferibles para el final. O sea, vamos a abrir todo y vamos a dejar los intransferibles para abrirlos ya. Y ahora abrimos los normales. Este es el último sobre intransferible que queda. A ver qué hay por ahí. Cositas. Se levanta. Otra vez español, tío. Bueno, De Gea por lo menos. Media 87, intransferible. Joder, tío. Otra vez. Era un sobretocho este, ¿eh? Un medio 87 solo. Bueno, y aquí. Bueno, cositas. Cositas. Este Correa, al estar así, realmente este está en el tema de cambiarlo por los swaps. Lo voy a mandar a transferible porque lo mismo hay algún tipo de error. No debería salir. Creo que no debería salir. Pero bueno. Vamos con el sobre Oro Jumbo Premium. Ya quedan sobres todos transferibles y todos buenos. ¡Ojo! ¡No te creo otro héroe! ¡Campos! Me encanta este portero, tío. Mucha gente dirá, bueno, el héroe. Me encanta este portero. Me encanta, me da igual lo que penséis. Me encanta, no sé lo que valdrá, tal. Gabriel, tenemos un if también por aquí. Rodri, media 87. Cuando digo que este sobre es uno de mis favoritos, ya os digo que no es casualidad. Este es uno de mis sobres favoritos. El sobre más random, no es el más caro, no es tal, pero es una barbaridad de sobre. Este portero puede ser portero delantero. Dios, está baratito de precio, ¿eh? Pero me creía que iba a estar un poco más caro. Lo voy a guardar igualmente porque me encanta. Ya os digo, de verdad me encanta este portero. Ahí empuja 48.
Y hay por ahí que está en compra ya en 46. ¿Cómo está empujando en 48 si está en compra ya en 46? La gente... De verdad que la gente es un poquito rara, ¿eh? Este portero es increíble. Os lo digo de verdad. Lo único que es bajito, pero para muchísimo. Y Campos tiene una historia especial de eso, de portero delantero. Tiene una historia de portero delantero. Quien conozca la historia de Campos, quien sea mexicano, quien le guste México, flipará y le hará mucha ilusión, igual que me hace a mí, porque de verdad que es impresionante este portero. Sobre todo lo mítico que es, ¿sabes? La historia que lleva detrás, utilizarlo, me motiva. Es un jugador que me motiva. Seguimos, tenemos tres jugadores de único y tenemos un electro único. Yo creo que vamos a abrir el electro único y luego abrimos los otros tres. Bueno, Camina, Noruega, Odegaard del Arsenal, 84, está bien. Puede haber por ahí detrás más cosillas, Mount. Vale, cositas, hay cositas. Hay cositas, sobre oro único. Hay cositas. Camina. Otra vez Odegaard. Ah, no. Vale. ¡Ojo! Por la cara, Haaland. Digo, ya me ha salido el delantero este chungo, tío. Por la cara me sale Haaland. Te lo juro que no esperaba que me pudiera tocar Haaland. Te lo juro. Me he quedado flipado. Me he quedado como bloqueado. Digo, el solo este. Me he quedado flipado. He flipado. Dios, cómo ha tirado la gente los precios. 58.000. Claro, estará tocando en los sobres. Dios, cómo están tirando la gente los precios. Se van a arrepentir porque esto... Se van a arrepentir. Está muy guapa la equipación esta de los Spurs, ¿eh? Me la voy a quedar. Normalmente la descarto, pero me la voy a quedar. Están muy guapas, tío. Están muy, muy guapas. Aquí apareció otro sobre. Sobre Ultimate y este. Ah, vale, porque los sobres no se veían. Los sobres no se veían, ¿verdad? Tengo el sobre último y lo estaba pensando. Digo, ¿cómo que tres sobres de jugadores únicos? Claro, yo tenía aquí el sobre este tocho, que tenía uno intransferible y otro transferible del FUT Champions. Vamos a abrir este, abrimos el otro dos y el último y para el final. Se levantan las luces. Portero suizo. No ha hecho un baiteo de lo que podía ser un portero de media un poquito más alta, pero bueno. No está mal. Lo que no sé por qué lo subo aquí a transferible. Lo descartamos. Ahora mismo ya ni me acuerdo los jugadores que están en los swap. Me acuerdo. Y tenemos estos dos. Voy a abrir el de en medio. El de la izquierda. Y el bueno, el sobre más gordo, el último. Otro español. Otra vez. Ah, bueno. Rodri, media 87. Se están comportando, ¿no? Medio 87, tío. Medio 83, Oscar. Oscar tiene unos subidos y unas bajadas de precio este año, flipante. Lo tengo repe porque era también modo inversión en media. Y tengo unos pocos. Vale, bueno, el mercado está loco. Ahora voy a analizar el mercado y voy a hacer trader durante un par de horitas porque el mercado está ahora mismo psicópata total, tío. Haaland en compra ya 50 y tanto. Increíble. Brasil, SD. ¡Ah! Roberto Firmino, ¿qué te hicieron? Firmino, ¿qué te hicieron, Firmino? Rafa, Lafont, de nuevo otra vez. Nada, este no lo compra. Vaya. Ansu Fati también por ahí. Cositas, hay cositas. Sobre Ultimate. Todos de ellos jugadores, 30 y todos únicos. Y no es jugador de evento, ni especial, ni nada, tío. Me toca Jordi Alba aquí, flipa, ¿eh? Flipa, que me salen un sobre random y en un sobre jumbo. Dos héroes y ahora me toca aquí esto, tío. A Ping y Ocampo, ¿verdad? Que tampoco es que sea... que me ha tocado Ginola y otro más, pero... Cositas. Vamos a ver el precio. Bueno, voy a ver el precio esto de aquí. Bueno, yo como no tengo realmente la reserva hecha antes del 21 de agosto, no tengo el sobre héroe asegurado, este nuevo, pero ponedme en los comentarios que ha tocado a vosotros. Y como más o menos hemos ido teniendo un poquito de suerte y hay mucho bug en el mercado y hay cositas por ahí, vamos a abrir este sobrecillo, nos vamos a despedir con este sobre.
y vamos un poquito más a fondo el nuevo. ¡Ojo! Equipo de la semana. Por la cara, Gabriel. Puede haber detrás cualquier cosa. Uno de dos jugadores de la FIFA World Cup. Vale. Uno de dos jugadores de la FIFA World Cup. Esto es lo que yo quería ver. Vamos a ver. Un player pick de dos jugadores. Portero, Nesiri o Bonu. Nesiri es bastante bueno. Más bueno de lo que parece, ¿eh? Voy a pillar este. Portero. Que se puede utilizar siempre, aunque no tenga mucha química. Y el segundo. Arabia Saudí, Países Bajos. Un poquito F. Este es un poquito más F. Pero bueno, está bien, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. ¿Cómo habrá ido? ¿Habéis tenido suerte? ¿Han salido cositas? ¿Creéis que está bien haber guardado tantos sobre buenos que me han tocado héroes? ¿Creéis que es poco? No sé qué pensaréis, la verdad. De momento veo cositas por ahí que no deberían haber salido en sobre. Y veo que el mercado está explotando, literal. El mercado está literalmente explotando. Tiene que haber algún fallo más por ahí, seguro. Conociendo a esta gente, tiene que haber algún fallo más por ahí. El previsualizado, de momento. Vamos a analizar un poquito más a fondo ahora el tema de los SBC que han salido. Vale. Ya os digo, esto no merece la pena pillar a ningún tipo de jugador de esto, de Camino a la Gloria. ¿Por qué? Porque Camino a la Gloria realmente os van a salir en sobre. A no ser que algún jugador os motive mucho, realmente. Yo creo que no merece la pena. Los sobres de más 84 están muy chetados. Shaqiri, Valencia. No sé, hay cositas. Si se lo antoja algún jugador y no vaya a haceros todo y os sobran alguno, pues pillároslo, por ejemplo. Pero no sé. Yo la verdad que no me pillaría ninguno. Este, por ejemplo, a mí me ha salido en sobre. Este Correa a mí me ha salido en sobre, que no debería salirte. Veremos a ver lo que hacen. A mí de los que hay realmente es que no me motiva ninguno. Este Kuma va a ser bueno, Fabinho también va a ser bueno, pero no me motiva ninguno. Me motiva mucho más este sobre, lo que puede haber aquí. Y esta elección de héroe, a lo mejor, si te gusta la idea de intentar pillarte a uno, un player pide 4. Cafú es muy apetecible, pero gastarte 30 tokens en un lateral derecho, yo ya lo hice en otro FIFA con Roberto Carlos y tal, y la verdad que te arrepientes después. Esta elección de icono de player pick más 30, o sea, de 35, un player pick entre 3, Vieira, lo que comentaba antes. No sé, es que hay muchas cositas, la verdad, hay muchas cositas. Lo que más me gusta ahora es la variedad de equipo que va a haber. Va a haber muchísima variedad de equipo. Muchísima variedad de equipo. Porque tenemos cosas para hacer prácticamente infinitas. Aquí tenemos lo de Camino a la Gloria, que aparece en Koulibaly, Vini y Yaya Touré. Vini creo que lo he visto ya en 2 millones en el mercado. 2 millones, ¿eh? Dios, cómo está bajando el mercado. Dios santo. Vamos a poner las cartas, a ver si aparecen ya por ahí alguno más. Estrella de la Copa Mundial. Jugador de la Copa Mundial. De los héroes nuevos. Cruz, 200k. Carballo, Campos. Cruz lo está empujando por 80k. Tiene que ser bueno, la verdad. Nueva generación. Ljungberg, 192. Dios, el mercado va a petar, tío. Carballo, 264. El mercado va a petar de una forma. Papín, 334. A ver si vemos por ahí alguno. Yo creo que más o menos eso, 3 y pico, ¿no? 300, 250, 220. Pero se lo está empujando aquí en 337. Ya está 220. ¿En serio? Acaba de salir 220, tío. 203. 184. La gente está loca, tío. La gente está loca. La gente está muy loca.
Claro, todo el hype ahora mismo, acaba de salir todo. La gente está... está loca, tío. Y aquí, pues bueno, no aparecen... vamos a poner especiales. No aparecen tampoco muchas cartas por ahí. Es 100. 239, 100. Tío. El mercado aquí, qué bueno. El mercado se pone bastante bueno, ¿eh? Los one to one, estos van a pegar un batacazo, los más grandes. De hecho, ya solo tenéis que ver el bajón que ha pegado jugadores como Haaland, el one to watch. Pega un bajonazo increíble. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Voy a hacer mirar un poquito el mercado. Si tenéis alguna duda, ponedmelo en los comentarios. Si tenéis también el sobre de héroes, ponedme a ver qué lo ha tocado. Y vamos a empezar a hacer cositas con las monedas que tenemos ahí en la lista de transferibles. Más de 1,5 millones. Invertí en otros jugadores de la plantilla 1,000,000. Vamos a ver qué se puede hacer por ahí. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.